En medio de desfilar. No lo conozco, ¿no? Segundo González Ortega, Zacatecas. Al sur del estado de Zacatecas, colindando con Jalisco. Pues aquí tenemos lo que es el queso, en su presentación de queso oreado o medio oreado, que podemos encontrarlo desde fresco hasta añejo. Hay también lo que es la panela, se trabaja la botella, la boca de la botella permite que se atore o se amarre de una ramita que está sobre la fruta. La fruta se acomoda cuando es bebé. ¿Qué tipo de fruta es esa? Esta es una naranja, que es uno de los mezcales añejos. Es de la misma casa. Los joyeros, por ejemplo, están haciendo incrustaciones con bordado en un horno de barro, de adobe o de piedra, enjarrado de barro por dentro por fuera, y el toque especial de la hoja del roble, que también le da su sabor especial. Malinalco tiene de octubre a la fecha. ¿Dónde está ubicado Tepozotlán? Está ubicado en el kilómetro 44 de la carretera México-Querétaro, a la salida de la Ciudad de México. El Cristo Roto principalmente es el actualmente el centro turístico religioso más importante. Digo yo, Calpujagua, Pueblo Mágico. Allá tenemos la cerámica, que es de varios tipos, de alta temperatura, de media y baja. Tenemos los cuadros de popote, de pluma, la otra cerámica que es típica esta de los Bernal, del grupo acá. Tenemos la esfera de fruta. ¿Qué hace de Cuitzeo, Pueblo Mágico? Las fiestas pagano-religiosas que son del pueblo, que es uno de los requisitos fundamentales que marca el programa federal Pueblos Mágicos para que sea considerado como pueblo mágico. Ese es de natas y las galletas son de pinoles. Las galletas son de pinoles. Prueba la... La misión franciscana que está aquí a mi costado, tenemos dos, que es la de Jalpan y la de Ancoyol, de una obra de Fray Junípero Serra, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Un centro que es un centro histórico, empresa, con ríos, cuevas. Pueblo Mágico en el estado de Guanajuato, una de las compañías de la CENAR y hogar de José Alfredo Jiménez. Nosotros fabricamos lo que es la cerámica tipo mayólica, como ustedes pueden ver aquí en todo su colorido, desde que es en barro, hasta pueden ver también, pintada y decorada a mano. Se hacen los artesanos que hacemos de Mazamitla y además aparte las conservas, que es lo típico de Mazamitla. Las raíces de Tapalpa, en este caso, bueno, traemos de conservas hasta ahora sí que borrachitas y ahora sí que todo lo que es tradicional ahí en Tapalpa. Entonces, nosotros quisimos hacer eso para presumirlo aquí en el Congreso de Pueblos Mágicos. Pues va a encontrar, aparte de la bebida, pues va a encontrar recorridos turísticos, turismo religioso, natural, ecoturismo, turismo rural. Del pueblo, las casas más importantes, palacio municipal, y en la parte de arriba vemos José Cuervo, sus instalaciones. Un millón de rezos y de fe.
es la fe lo que mueve el pueblo. Usted va a los 8 kilómetros de Huamantla, se dará cuenta que él no tiene precio. Es un, digamos que un parte de la cultura, es parte del fervor. Es la muestra de fe, como dice aquí el maestro. La Virgen de la Caridad, él lo es todo para ellos ese día, la fiesta del pueblo. Y entonces todos los vecinos llegan y cooperan para hacer ese trabajo. Es un trabajo artesanal que lo invitamos a que vaya, noche que nadie duerme, porque bueno, empieza con la misa a la Virgen de la Caridad y la peregrinación de la misma por todas las calles y por todos los tapetes. Los tapetes no son tocados por nadie hasta que no pasa la divinidad que es la Virgen. Y usted tarda toda la noche en recorrer. María Estela Ramos, directora de Cultura del municipio de Comalapa. Este stand es del municipio anfitrión, el municipio Blanco de América y Blanco de América de obviamente el municipio de aquí de Colima. Tenemos fotografías de comunidades, de las 17 comunidades que tenemos aquí en el municipio. Hay también productos típicos de nuestro municipio, como son los perros colimotes, la sal, el ponche, el café y el pan. Tenemos muebles rangelianos, el traje típico de India de aquí del estado de Colima, y huaraches, obviamente, de los que se hacen por artesanos de nuestro municipio, petates. Jueves 26 de mayo habrá, a partir de las 5 de la tarde, eventos aquí en el jardín principal. Tendremos la ceremonia de enroce para los presidentes municipales que nos acompañan de los diferentes pueblos mágicos, y habrá presentaciones de grupos de música antropológica y autóctona.